Uno, tío. Hay un osito. No me quiero pelear con él. Y uno sí quiere, y yo no quiero. Vas a pillar estas runas, ¿vale? Para regenerarnos vida, sobre todo contra una melee, está bien. Demolición para romper torres, coraza ósea para aguantar, crecimiento para más vida máxima y luego aquí golpe bajo para cuando ralentices con las setas pues hace más daño y luego cazador voraz pues para curarte bastante con básicos y habilidades y luego velocidad de ataque, fuerza de ataque y armadura porque son mucho AD. Bueno, quitando, bueno, a ver qué coño, son dos ADs, pero los dos me dan miedo. Ni más ni menos. Es arte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con Timo Abejorro. Me encanta. Pues nada, vamos a... Va a ser qué tal. Nos trae contra un Goku en top. Va a estar un poco complicada la cosa. Quizá por eso me he pillado tirando a tanquecito, ¿vale? Cada 4 segundos en combate, tu siguiente ataque básico con campeón, pues hace más daño. Ganas vida permanente, ¿vale? Y encima te curas. Así que yo creo que puede estar relativamente bien. Con cosecha habría sido más gracioso. No os digo que no. Pero en early estaría más jodida. Y paso a estar jodida. Encima un Gragas jungla. Encima con el depredador. Los cojones. Así que lo he dicho. Ahí vamos un poquito aquí a Nuno en jungla. Y vamos para top. Tan, taran. Y bueno, lo que os iba a decir, empezó con sortija de Doran, ¿vale? Te da vida, vamos a ir un poco tanques, pues de habilidad y encima, bueno, te es más fácil farmearte los minions. Cosa que se agradece bastante. Cuando se me acabe la mierda esta en uno, me piro. Ya está. Tampoco quiero perder ni experiencia ni... Ni minions, ni oro, ni experiencia. Bueno, vamos a ver qué tal, chicos. Lo más raro es que, a ver, intento jugar un poco agresivo, pero intentaré no pulsar la línea. Me gustaría darle algo con algún guantazo. Pero ya sabéis que es más importante farmear, ¿vale? Que mucha gente intenta pokear y se olvida del farm. Ese minion está a punto de morir. Siempre que estéis pokeando a alguien, mirad los minions, ¿vale? Pues como ahora, por ejemplo, ese está a punto de morir, por eso no le he dado otro básico más. Por cierto, hace mucho, estoy jugando en lane, tengo un poco de lag y hace mucho no juego en top, os aviso. Además, me habréis visto muy pocas veces jugando en top. Va a acabar puseada mi línea. Tenemos más minions, así que... Vale, yo quiero más vida máxima con la garra del perpetuo. Creo que se llama así en lane, ¿no? Por el momento creo que solo he perdido... Vale, dominio. Iba a decir uno, los cojones, dos. ¿Ha hecho la copia? Te no. Llegaré al corazón. Joder, es que cuando hay tanto minion, tío, es más complicado. Se me complica un poco más farmear en LAN. Es que es muchísima oleada de minions, la que viene. Tengo que guardear por cojón. Bueno, no tengo guardar. Claro, lo usé ahí. Ahí tenéis que. Ahí está, aprovechar, ¿vale? Ahí está. Siempre que podéis, pokeéis un poquito. Aunque venga el jungle enemigo. Vendrá en breve, seguramente. Ahí. Sé que es la copia. Prefiero farmear ahora. Shit. Perdí el... Vale. El truco con Timo es eso, ¿vale? Si vas con esto, con el agarre perpetuo, intenta pokear de continuo, ¿vale? A poder ser. Al menos, utilizar la runa. Ya no solo porque le te curas y le hace más daño, sino porque, coño. Luego tienes más vida máxima y se nota un huevo. No voy a pulsar. Ahí, por ejemplo, tendría que haber estado yo más atento porque en mi minion está a punto de morir. Este, por ejemplo, se lo voy a intentar farmear, pero como tiene la Q y tiene más alcance el cabrón también. Toma, la Q te la comes. Habrá que guardear en breve, ¿eh? Ahí está, el minion ese no lo pierdo. Da igual que sea la copia, porque es lo bueno de esta runa, ¿vale? Que aunque sea la copia a la que le das, funciona. Es lo que me mola. Eso sí, cuidado con el agro de los minions. Joder, he perdido el minion. Fuck, al menos no he perdido el gordo, por decir. Tiene mucha oleada a su favor ahora. El gordo se lo va a quedar sí o sí. Voy a intentar, ¿ves? Farmeárselo sí o sí. Vale, la jungla está por aquí. Hay que tener cuidado. Era Gragas encima. Va a venir en breves Gragas. Yo al menos gankearía. Estoy puseado. Soy un blanco fácil. Encima Timo no es que aguante mucho.
Joder, qué mal estoy farmeando, vale. Viene desde línea. Tiene depredador, así que hay que tener cuidado. No tiene la ulti, así que me la sudo. Por el momento, a no ser que haga flash, le va a ayudar a... Pues le está robando experiencia y oro, así que por mí de puta madre. Lo único es en mid, que no sé qué pasa, que va fatal el Twisted, tío. O sea, no me gusta nada. Vamos a usar la invisibilidad. Ya sabéis que si os quedáis quieto con Teemo, os hacéis invisible, ¿vale? Y luego aumenta vuestra velocidad de ataque. Y en hierbas os quedáis invisibles de continuo, así que... Vale. Vale, yo creo que lo mato. Sí, yo creo que muere entre el veneno y el... Bueno, tengo las marcas con la... ¿Qué mierda? Vamos a pulsar esto rápido porque Gravas va a venir. Es más, me tendría que haber ido ya, pero este minion... Vale, el gordo me tenía que ser mío. Me piro. Ya. Vale, buena chicos. Está bien. Es lo bueno ir comprender. Viendo el equipo que tienen, sinceramente... A ver, Tempestad está muy bien, pero es que, tío, el Liandry, tío... Encima más, 1% de vida máxima como daño mágico. Viendo el equipo que tienen, son un poquito tanquecitos. Voy a pillarme, el Liandry. ¿Qué os parece, chicos? Yo creo que es buena opción. Y si os sobra dinero, siempre pillaos... Pillaos pinks, ¿vale? Siempre que podáis pink. Y siento si no estoy atento al chat del directo, ¿vale? Pero bueno, estoy en medio de la partida, así que... Vale, el Rez está up. Graves está ahí, me gustaría. Qué pena que no, está, que no esté ahí yo, tío. Vale, aquí va a perder Wukong. Vale, ya decía yo, digo, si sigue, se jode. Joder, el puto es marcas, tío. No sé por qué coño tengo el marcas con la R. Ahora juego con Fiddlesticks o algo. Hace poco. What the fuck. Tiene la ulti también, hijo de puta. Nah, aquí me puede, me puede. Bueno, espérate. ¡Ah, subió a nivel! Si me mata es porque ha subido a nivel, ¿eh? Hijo de puta, tío. ¿En serio ha subido de nivel? Lo habría matado si no hubiera subido de nivel. ¡Qué puto lacker de mierda! Pero bueno, aquí les mía. En este momento muchos Teemo la cagarían yendo a por Wukong ahora mismo. Porque podría morir. Ahora una Q, sí. Vale. ¿No muere? ¿Lol? Creí que moría con la Q. Le ha hecho muy bien Nuno, ¿eh? Ahí dejándome la kill, la verdad. Le ha hecho bastante bien siendo Nuno. A ver, si fuera un Kha'Zix le habría dejado la kill. Pero siendo un Nuno lo ha hecho muy bien. Hay un Teemo, ¿vale? Lo que habría hecho es ir a por Wukong para quedarse la kill sí o sí. En esos momentos es mejor no jugársela. Wukong me hace un combo y me revienta. Por eso mismo ahí lo mejor era... Vas a pulsar con las setas también. Y no lo he matado porque subió de nivel el hijo de puta en medio de la pelea. El cabrón. Que si no, lo habría matado. Pero bueno, NP, NP. No pasa nada, chicas. Cosas que pasan. Os comento dónde posicionar las setas, ¿vale? Las setas, posicionarlas en sitios. Podríamos hacer un heraldo. No sé por qué no nos ha ido a mí. Podríamos estar haciendo heraldo perfectamente. Por NP. Y es que yo solo, no sé yo. No me fío mucho. Es que esto me va a hacer perder... Bastante... A ver, he puesto la línea, evidentemente. Pero es que esto va a salir muy worth. Eso de tener un fucking heraldo me va a salir muy worth. Joder, no ven ya, tío. Coño la madre. Estoy tanqueando como un cabrón. Me mata de un combo este. Ahora sí me puede matar de un combo. Vamos, para hacer una cosa. Me va a romper el pink, evidentemente, ahora. Porque va a pulsar la línea. Por mucho que frise, la línea se pusea porque hay más minions suyos, gemios. Así que por cojones al final se pusea. Me voy a maximizar la E, ¿vale? Por el venenito. Muchas veces guardaos la Q si queréis para la gorda, así no lo falláis, en plan... Dais básico Q y ya está, y le metéis un huevo de daño. Vale, le he dado... Ahí, es más que nada por la runa, por lo que le da el básico. No quiero pelarme con él ahora mismo. Es más, él sí, yo creo que hasta me podría hacer bajo torre si tuviera la ulti, creo que él la tiene ahora mismo.
Sitios para colocar setas. Ese es el sitio perfecto también. Es un sitio de puta madre. ¿Se han llevado el Drake, tío? No me jodas, loco. Nah, joder, cagada mía. Vale, ¿qué coño ha hecho él? Vale, ahí ha sido cagada mía, ¿vale? 100%. Pero la acaba de cagar. No sé por qué ha tirado él la ulti y luego la E. No sé, yo creo que se le ha ido el click o algo. Pero ahí la acaba, me tenía que ir a base. Hace rato. O quedarme en torre. Pero no es que estaba en bot. Le he visto en bot y he dicho, bueno, a ver si puedo un poco y no. Todo por un puto minion. Esa seta, que se la coman los minions. Y me quedo gordo. Vale, el gordo es mío. Perfecto, nice. Ok, nice. Al menos no ha perdido el gordo. Es lo bueno de setas, muchas veces. Esa seta la suelo poner ahí porque los minions no se la suelen comer, a no ser que sea mucha oleada, que entonces me interesa. Y en cambio los campeones enemigos cuando pasan por ahí para escaparse o similar, suelen pasar por aquí o por las hierbas, así que son dos sitios buenos para poner las setitas. Pero no pasa nada. No tiene la copia. Me gustaría y joderle ahí a full. Vale, así está bien. Ah, rompo el ping. Dejo yo una seta por si acaso. Si veis que hay dos minions muy débiles y eso, pues dais básico Q a, básico a uno y Q a otro. Y la hacéis maza rápida y ya está, yo sé. Y os hacéis la al doble minion. ¿Ahí vienen o no? Nada. Bueno, tiene el heraldo, claro. O lo tiene. Creo que lo había tirado ya. Ah, le quería dar un básico. ¡Hostias! Justo flash. Nada, me hace. Puto Gragas con el depredador de mierda, tío. Como lo odio. He tenido que gastar el flash para esquivar la ulti de Gragas. Para que no me empuje hacia atrás, sino hacia adelante. Pero Wukong con la doble ulti esa está muy rota. Pero bueno, no pasa nada. Fallo mío. Al menos nos hemos quedado unas cuantas plaquitas. Aún así, la putada es que justo ha subido este. El puto Gragas. Qué pena no tener TP. Yo creo que se la hace. La seta. No me jodas que no se la ha comido, tío. Se ha ido por el otro lado, hijo de puta. Ah, seta. No, y esa no se la ha comido. Que cago en la puta. Nah, usará. No sé. Qué puto. Qué puto. Voy a poner una setita aquí. ¿Qué pasa, eh? Hostia. A ver, yo voy, pero hostias. Dale, coño, dale. Ya lo he guardado, puto. Uno, vale, venga, todos los flashes me los como yo, ¿qué? Nada, eso ya no llevamos. Ay, Dios, qué pérdida de tiempo. A ver, les hemos gastado dos flashes, pero es que si el equipo no los aprovecha es un poco useless. Vale, tiene un guarda allí. Tiene un ping allí. No llego ya. Hijo de puta. Qué asco de pibe. De la que es real. ¿Por qué poquito, tío? ¿Por qué poquito? Tengo de moler. Lo que me jode Wukong es que cuando tira la ulti, da igual que tenga yo. Da igual que él tenga el cegar de mi Q porque no le hace efecto. El daño de la ulti me lo sigo comiendo. Nah, no puedo hacer nada aquí. Nah, ya me hace el solo.
Es la puta de este ítem. Del cercenador divino. Mete muchísima con esa mierda. Y también que está un poco pesado el grabacito. Pero bueno. La puede Teemo. Teemo, a ver, en el meta actual no está mal, ¿vale? No está nada mal, pero sí que es verdad que... Quizá en vez del Liandry quizá me tendría que... Bueno, no, Liandry yo creo que está bien. Yo creo que hice buena elección, lo único que eso. Tenía que tener ido pues más cuidado. Porque contra él ya no puedo. Y eso que le sacaba kills, y aún sacándole kills antes no pude con él, así que... Pero bueno, no pasa nada. La puta, ¿el fallo cuál es? Que me saca hasta minions. Fallo mío. El Drake está... No, yo no sé por qué está gankeando tanto top. No me estaba molando tanto eso. Ahora sí, porque está el Heraldo. No, hace Heraldo. De una, no jodas. Que se lo empiece. Y yo puse esta mierda. Voy a poner un set ahí. Que solo queda en uno el bufo. Pero bueno, Teemo ya sabéis que es estratégico. Así que... La putada es que no me va a dejar farmear ahora él. O sí. Joder, qué asco. Es que hasta la copia hace lo de la mierda esa. Como lo odio. No, tío. Hay un osito. No me quiero pelear con él. Y uno si quiere y yo no quiero. Vale, ahí lo que he hecho ha sido... Me he metido las hierbas para cortarle la visión, ¿vale? Por eso no me ha podido dar el último básico. ¿Habéis visto lo que mete Wukong? Es acojonante con el... Con el divino ese, con el puto ítem de mierda esa. Vale, Gragas está en bot. Me ha gustado rápido. El de mid no está, esa es la putada. Esa no me gusta, pero... Me ha gustado en 0, vale, está tomado por culo. Bueno, lo mataron los minions ya. La torre la rompían ellos solos, pero... Antes de irme dejo un guarda ahí. Perfecto. A ver, no tengo vida, pero me gustaría hacerme el bicho río, sinceramente. Ayudaría bastante. No sé si como me vengan ahora estoy jodido. Esto es jugárselo un poco. Pero es que... Vale, perfecto. 120 euros. Y me piro base. Vale, vamos a por las estas. ¡Ey! Mikuchinatsu, muchísimas gracias por el raid de 73. ¿Se ha escuchado? ¿El raid o no? Yo creo que no lo he escuchado. Muchísimas gracias, puto crack. Un abrazo muy grande, tío. Se agradece de corazón, loco. Y sorry que no haberte lo dicho antes, pero es que no sé si se ha escuchado o no, o estaba hablando yo. Ni puta idea, pero gracias, tío. Ese es un crack. Mikuchinatsu. Vale, vas a meternos. Vale, Miku. Vale. Mucha. ¿Qué te he dicho, bro, no? Es que no sé ni qué he dicho. Muchísimas gracias. Un besito muy grande, en serio. Se agradece muchísimo. Espero que me des más raid. Ahora te sigo. Ok, no sé si te sigo ya. Es que muchas veces yo doy raid a gente aleatoria, ya no solo de Vodafone, de Giants y tal. Y no sé si a ti te da alguna raid. No estoy seguro, creo que sí. Es que me suena la foto. No sé, luego miro. Estabas hablando así, ¿no? Es que, como hablo tampoco, nunca hablo, así que, por una vez que hablo. Te llegaré al corazón. Arriba el sarcasmo. Vale, a ver. Gokokon, no sé dónde coño está y me da miedo. Tengo miedo, vamos a jugar en plan al hijo de puta. Vamos a llenar esto de hongos. Minas antipersonas, chicos, a full. A tropel. Ahí está, vale, perfecto. Vale, ahí pelea en mid, lo sé. A lo mejor están viniendo, también lo sé. A ver si tengo una seta y la pongo en el medio. Ahí está. Para farmearme la oleadita. Más rápido. Vale, sé que... Vale, vienen todos. Joder. Hostia, la B no tiene vida. Yo ahí lo dejo. Vale, bien estaba sin vida y la he visto por aquí. Vale, le voy a intentar robar el sapo, ya que estoy. Vale, está, worth it. La putada es que no sé qué coño está haciendo mi equipo.
0-5 va a Twister. En serio. No me jodas, tío, en serio. Un poquito mal, me parece. No me hagáis mucho caso. Voy a dejar la seta en el centro. Más que nada por la oleada que viene. A ver, es que... me gustaría seguir pusheando, pero es que me da miedo de que me vengan. No tengo visión en el mapa, me tendrá que ir, pero bueno. Es un temerario. Que no se llega. No le tengo miedo a la muerte. Ya está, a tomar por culo. Hay seta ahí. Vale, va, perfecto. Al final no siguió. Creí que entraría, veo que no. Joder, ¿me tiene miedo o qué? Vale, este contra este ya sí que no puedo. Este sí me revienta. Hijo, ¿ha saltado conmigo? La puta copia. Ya está, flash. Ahí está. Eso es lo bueno de mirar el minimapa, ¿vale? Ese flash me ha venido puta madre. Digo, hago flash y me pongo detrás de Nuno ahí con la bolita. Déjame esta si puedes, please. Estaría bastante bien que me dejas esta. Vale, thanks. A ver. Te llegaré al corazón. Bueno, tendría que irme a base ya, evidentemente. Y tendríamos que romper mid. Voy a vaquear. A ver, mi Z. Se la han comido los minions, ¿no? Sí. Vale, aquí es. Va, es que sí. Corta curaciones porque habéis visto lo que se ha curado Wukong solo con la puta ulti, ¿no? Me ha dado la ulti y es que es. Sí, una puta flipada. La fama se le fue a la cabeza. ¿Qué pasa? Esto va para vídeo. El que. Esa tetera es cagón. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le robó la kill. No, a ver, la kill, a ver, yo me la curré. Sí que es verdad que sin uno no habría matado a Wukong, quizá. No lo sé. Quizá sí, no sé. Pero, joder, cabrones. Algo hice. La puta, no sé qué está haciendo mi equipo. ¿El Drix lo ha robado? No, este me ve, este cabrón me ve. Nah, estoy jodido. Falló el... Holy shit. Nah, Timo, coño, corre un poco más, hostia. Lento. Vale, estamos muy jodidos. Es que el equipo... A ver, Ashe va bien. Leona va bien, pero no sé qué ha pasado con el equipo. Un varón de gratis, tío. No me jodas. Nah, yo ahí no puedo hacer nada. Si tuviera más setas, ponía una seta encima de la otra y así saltaba. La setita, pero no, ahí no puedo hacer nada. No, ahí no puedo hacer nada. Ahí ha sido fallo mi equipo, que no sé por qué se han pegado ahí. Si no estaba yo. No, hombre, ese balón se lo hacían de canteo. Ahí no podíamos hacer nada. ¿Con qué runas voy? Pues con la de... con la Berserk. Y aún así no me han servido una mierda. Con, bueno, la Berserk, la... coño, ¿cómo se llama? La agonía esta, los huevos. Las garritas. Y no me han servido nada porque Wukong me ha terminado deleteando. Y eso que iba positivo yo en línea, le iba reventando el orto. Y al final... es Wukong. Te meto un combo y te vas a la... bien verga, ¿no? Se ve con runas de tanquecito. Quería probar el suporcito, último tanquecito. Y no ha salido del todo bien, me parece a mí. Ping, 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 ping. Hay un ping, 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 joder. Vale, ya está, muerto. Nada, este muerto. ¿Cuánto va Vayne? Sí, 9-6. Este 8-2, tío. Galio va 8-2, en serio. No peleéis, no peleéis, no peleéis. Es que en ese momento son momentos perfectos para pushar otras líneas, aprovechar que todos han ido a por mí, pushar mid, pushar bot, hacer objetivos, cosas de esas. Y han venido todos a por mí y mi equipo detrás. No sé, un saludo Yuxer, un saludo Cristian. No, Hugo se está haciendo el cezanador divino, es de las cositas que mejor le va. Es un puto canteo con ese ítem. Ya tiene el fucking varón, tío, Gasca. Pero bueno, esta partida a ver si se puede remontar de alguna manera. Vas a intentar remontarla. A como sea. No, es que no puedo hacer nada aquí, tío.
Hijo de puta, cómo di esa mierda. Yo no me puedo acercar mucho tampoco. No muere, ¿no, Wukong? Pues se queda a nada. Bueno, a nada. Bueno, sí. A nada, pero le curo a Soraka. Pero más Soraka es Soraka. No, pero hace, tío. Holy shit. Oh my god. Tiene el cero. Buah, está el Wukong otra vez, en serio. Toca pelotas. Es que con el cerrar bien no me hace nada. Tiene el piso de la seta, había que aprovechar. Nah, está muy feed. Encima es que el balón ese les ha venido demasiado bien, Nos han jodido. Nos han jodido la partida, que flipas. Ay, ay, ay. Putadote. ¿En serio la única torre, la tier 1, es la mía la que está levantada? Eso no, no tenemos visión, tío. 15 veces ha puesto el guard. Le he puesto yo 29 y no sé si support, tío. What? Y eso que no estaba atento al tema del guard. Vale, Drake en 28. Te llegaré al corazón. Nada, lo único que puedo hacer es pulsar. Si tuviera TP, me vendría puta madre. Pero bueno, con el equipo que tengo, tampoco creo que ganásemos esa pelea. Nada, pues a pulsar a full. Están ahí, evidentemente se lo están haciendo. Está clarísimo. Lo único que puedo hacer es pulsar un poquito esto, yo que sé. A ver si al menos tira la torre. Joder, en serio, le queda nada, así que nice. Vale, vendrán en breves. Me tendré que estar yendo, pero con dos huevos. Mid. Es que con el sapito me curo bastante. Mid. ¿Está Gragas solo? Es que no sé si puedo con él. Si me hace el combo, creo que no. Tengo el red, es lo bueno. No, tío, pero no moráis, tío. Oh, me cago en la puta, tío. Qué shit. Hasta ahora tu vida carecía de valor. Te llegaré al corazón. Serás belleza, fantástico. Nah, aquí ya. Sigue así de grande. No me jodas, por un básico. Uf. Uf, muchas gracias por la suscripción, SF Jimbo. Se agradece, corazón. No puedo hacer más, es que el hijo de puta me jodió el back por el puto ping que tenía, tío. ¿Cómo le gustan los ping? Pues nada, chicos, esta partida imagino que la subiré, pero al final el equipo es lo que pasa. Si el equipo no ayuda, le he tirado el cegar a Vayne. Pues lo siento, pero bueno. Cosas que pasan, chicos, ¿vale? Es lo que hay. Yo creo que esta partida la subo al canal, yo creo que sí. En la descripción tenéis todo, mi información.